Arrancamos el segundo bloque y se lo habíamos prometido. Toda la segunda mitad del noticiero va dedicado a ella, a las murciélagas que han salido campeonas. Le fuimos cronicando durante todo el fin de semana a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página y en el noticiero durante la semana también, cómo iba ese avanzar hacia la final hasta que llegamos a Japón y llegó el famoso campeonato, el tan anhelado campeonato luego de mucho trabajo. Nosotros primero, antes de saludar a los y las entrevistadas, vamos a repasar cómo llegaban hace un ratito nada más, directamente desde el aeropuerto. Sí. Tremendo recibimiento, pero espectacular. La gran cantidad de familiares, de hinchas que hicieron el aguante. Imagino muchos de ellos también siendo un soporte técnico, ¿no? De decir, che, te ayudo en logística, te ayudo quizás con algunos elementos de entrenamiento y, por supuesto, la banca de toda la familia allí. Un montón de banderas. Había una bandera que me encantó, que tenía la inscripción de las murciélagas. Y también, fíjate, esa que está allí atrás de nuestra compañera Anita Dalmazo, que tenía como los puntitos del braille también. Para algún desprevenido que estaba en el aeropuerto, decía, che, ¿quiénes llegan? Las murciélagas, las campeonas del mundo. Así como festejamos en diciembre el campeonato del seleccionado masculino, hoy estamos festejando nuevamente un campeonato y es para tratar de ponerlo en contexto, para tratar de entender qué es lo que se ha logrado. Nuevamente, Argentina ha sido pionera en lo que es el fútbol para ciegos. Y esto hay que remarcarlo porque lo tenemos con los murciélagos y ahora con las murciélagas también podemos levantar la bandera y decir somos campeones o son campeones y ellos nos coronan a nosotros también como argentinos. Así que la verdad que estamos súper contentos con todos ellos. Claro que sí. Están con nosotros acá en el estudio cansadas, cansados, porque como bien lo veíamos yo recién a través de las imágenes, recién llegaditos del aeropuerto, nos contaban fuera de aire un viaje eterno, un viaje larguísimo. Así que imagínense la cantidad de horas de viaje que han tenido y aparte la alegría de haber estado festejando, eso ni hablar. Así que a ustedes, primero, gracias y bienvenidos. Bueno. No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Así que cuando nos dijeron que estábamos invitados al programa, obvio que íbamos a venir porque estamos muy contentos y queremos agradecerle a toda la gente que nos estuvo siguiendo en este torneo tan importante para nosotros. Bueno, la verdad que ha sido un placer para nosotros como medio poder ir haciendo la cobertura de todo lo que iba sucediendo. Para aquellos que por allí no fueron siguiendo tanto la competencia, la primera que ustedes ven desde el centro, vamos a empezar desde el centro hacia afuera de la pantalla, como ustedes lo están viendo allí, Melissa Flores, la arquera, Gonzalo Abas Achaché, que viene trabajando así muchísimo con el fútbol para ciego, con caballeros y con damas, Joana Aguilar, una de las grandes figuras del campeonato, por más que va a decir que no, porque viste re humilde, pero va a decir que no. Es una de las grandes figuras. Y por supuesto también Santiago Jugo, quien es parte del cuerpo técnico y que ha estado laburando muchísimo en lo que es la consecución de este objetivo. Bueno, vamos a arrancar con la más humilde, la que va a decir que no es la mejor, ¿no? Que no es de las mejores del torneo, no solamente de Argentina. La vamos a saludar a Joana. Bueno, Joana, contanos un poquito lo que ha sido poder lograr este título mundial. O sea, ¿entra en la cabeza, en el plantel, de lo que han logrado? Hola, ¿cómo les va? No, la verdad que no, si soy honesta, no. Pero bueno, ¿no? Yo empecé a caer cuando vi tanta gente alentando a la selección argentina, porque no importa si es de fútbol para ciegas en este caso, de fútbol convencional, la gente argentina vive el fútbol, como deporte, así que ese fue el momento de darnos cuenta de la hazaña que habíamos podido lograr. Gonzalo, me gustaría preguntarte a vos también, ¿cómo viste la performance del resto de los países que estaban, más allá de que la final fue con Japón, la terminaron ganando con goleada prácticamente, pero cómo fue el resto de los países? ¿Cómo está el fútbol femenino para ciegos en el resto del mundo? La verdad que estamos muy contentos porque realmente fue una fiesta, el primer mundial de fútbol femenino, así que bueno, compartimos con las otras selecciones esta alegría que vivían todas de estar en el primer mundial. Y bueno, vimos las selecciones, si bien no había mucho material para ver, pero bueno, pudimos ver previamente antes del torneo. ¿Cómo estudiaban al resto de los equipos? Sí, sí, estudiamos un poco de acuerdo a unos partidos que teníamos de un europeo que se hizo, que jugó Alemania-Inglaterra,
también un partido de Japón-India. A su vez, también teníamos la experiencia de haber jugado con las guerreras de Córdoba en ¿Cuánto Japón? Vale ese partido, claro, ¿no? Claro, tal cual, porque esos partidos los perdimos. Espionaje legal. espionaje, pero legal, porque se valió de la base que tenían las guerreras para esta selección, ¿no? Lo que valió eso. Sí, tal cual. Bueno, perdimos por goleada las dos veces que fuimos. Y bueno, dijimos, la tercera es la vencida. Y más en el Mundial, en un Mundial oficial. Lo estudiamos a ese partido, lo analizamos con Santi y con el cuerpo técnico. Y bueno, nos parecía que iba a ser posible, que se lo podíamos ganar con el planteo que hicimos. Y bueno, realmente se nos dio claro, esa redondito, redondito. Pensaba, Melissa, llegaban noticias de cómo se había preparado Japón, del equipo de trabajo de Japón, de alrededor de más de 30 personas. Decís, ¿cómo hacemos con la estructura y cómo lo compensás? Porque acá es mucho esfuerzo, mucho pulmón, pero contra la estructura a veces no se puede. Exactamente. Sí, contra la estructura de Japón, más que todo, como decimos, todo fue a pulmón, de corazón, con corazón, con dedicación de cada uno de los profes, de las jugadoras. Y la verdad que muy, muy gratificante todo y muy orgullosa de todo lo que hemos logrado con todo este tiempo de trabajo que llevamos. Santi, ¿cómo se fueron preparando partido por partido? Yo me imagino que la ansiedad, los nervios de cada uno de los partidos en donde iban consiguiendo buenos resultados, los alentaba inclusive mucho más a decir, bueno, en el próximo damos más de lo que dimos en este. ¿Cómo se fueron preparando las chicas para esto? Siempre ha sido un proceso de búsqueda de mejorar permanentemente. Teníamos una muy buena base, y considerábamos que había cosas a mejorar. Entonces, partido a partido fuimos analizando. Con Gonza lo veíamos, volvíamos de la cancha y volvíamos a la habitación y nos juntábamos después a merendar y era, ¿viste el partido? Sí, vi que, ¿y qué viste esto? O sea, sin hablarnos ya sabíamos que los dos habíamos hecho el análisis del partido y nos distribuíamos las tareas, qué vamos a trabajar en esas horas y era solamente charlar, no había posibilidad de entrenar cosas. Pero hacer ajustes nosotros, porque bueno, por mi función yo estoy adentro de la cancha. Entonces, Gonza decía, bueno, queremos, esta es la intención de juego de hoy. Entonces, a partir de la intención de juego que planteaba Gonzalo, yo tratar de estar desde el lado de adentro, transmitírselo a las chicas y bueno, ir haciendo los ajustes y fuimos mejorando a lo largo del campeonato. Y antes después de la semifinal yo les decía a las chicas que es un sueño para cualquier entrenador llegar en nivel óptimo a un campeonato. Y que en el campeonato tu mejor partido lo juegues en una semifinal es lo más grande que como entrenador uno puede pensar. Y después nos tocó la final que todavía jugamos mucho mejor, porque el rival nos exigió mucho más de lo que nosotros habíamos jugado hasta el momento. Entonces, aumentó la exigencia del rival y aumentó muchísimo el nivel del equipo que jugó en todas sus líneas un partido prácticamente perfecto. Claro, viste, generalmente solés dejar, eso no lo dispone cada uno, pero qué lindo sería llegar al último partido con un equipo quizás que te dé un poco más de respiro. Bueno, en el caso de ustedes, no, les tocó con un equipo complicado y así todos lo sacaron adelante, fueron y se llevaron la presea de oro. Ya, hablando de tú un poco, qué linda que está, ¿eh? ¿La levantaste? Sí. No sé, ¿se aplica la regla de que solo los campeones le tocan? No sé, yo por la duda. Yo la toqué. No, bueno. Va a tener que cumplir alguna promesa. Si gano algún torneo, después te cuento. Gonzalo, quería preguntarte, ¿cómo fue el arrancar este proyecto? Estamos hablando más o menos 10 años atrás, de decir, vamos por el fútbol femenino para ciegas y tener un roce, ¿no? Imagino en los primeros estadios, fútbol mixto, no tendrías otra alternativa y después ir edificando esto. Sí, bueno, la verdad que eso fue una historia muy linda, cómo arranca el fútbol femenino, porque dos chicas que querían aprender a jugar me preguntan si les podía enseñar. Y bueno, en ese momento arrancamos. Le dije, sí, está buena la idea, podemos arrancar. Y empezamos con el fútbol femenino. A nivel europeo se estaba jugando mixto. Había chicas jugando en equipos de varones. Pero no, la idea era armar el equipo, armar un equipo femenino y que se empiece a desarrollar. Y bueno, arrancamos en el 2012, se sumó Santi y Luca en esa idea del proyecto de fútbol femenino. Y empezamos a transmitir, a hacer campus de entrenamiento, a motivar a distintas jugadoras para que se sumaran, a distintas chicas para que se sumaran a jugar al fútbol. Y bueno, logramos algo impensado, que hoy hayamos jugado el primer mundial de fútbol femenino y que en todo el mundo se haya contagiado esas intenciones que empezamos en el 2012 y que bueno,
hoy es una realidad. Corregime si me equivoco, tenían la posibilidad, Gon, de haber inclusive jugado en el Mundial antes de lo que fue la pandemia o durante la pandemia. Evidentemente se tuvo que suspender, se hizo esperar un poco y recién ahora la pudieron disputar. ¿Fue así? Sí, la verdad que para mí y para Santi, gracias a Dios que pasó eso, porque no estábamos como cuerpo técnico de esa selección y nos tocó ser el cuerpo técnico que debuta con el primer Mundial. Así que bueno, cuando entra la nueva comisión directiva de la federación, nos convoca a Santi y a mí para ser parte de este proyecto de Murciélagas. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo más o menos tuvieron como para armar, conocer al equipo y ya después meterse de lleno en el Mundial? Y nosotros empezamos en diciembre del 2021, si bien ya las conocíamos a todas las chicas, las conocíamos, muchas son de Córdoba, bueno, hoy no están acá, pero también está Gracia, Elena, Coti, que también son cordobesas, y bueno, las conocíamos, sabíamos, o sea, las compartíamos experiencias en los partidos de la Liga Nacional, y bueno, y fuimos trabajando, pero a su vez también generamos el desarrollo, porque en ese momento había solo dos equipos a nivel nacional, uno de Córdoba y uno de Buenos Aires, entonces la selección estaba conformada con chicas de Córdoba y de Buenos Aires. Entonces trabajamos para que más equipos se sumaran a la liga, y así se sumó Mendoza, se sumó una chica de La Pampa, de Santa Fe, de Entre Ríos, y fue creciendo la selección, y ahí pudimos trabajar con las mejores. Ni hablar. Entonces, a mí me interesaría saber, bueno, cómo llega Johanna, y la pregunta va para ella, a la selección, y particularmente Melissa, si atajabas en otro deporte, que a veces suele pasar con los arqueros de fútbol parecido, hacemos la aclaración, el único jugador que se le permite ver, digo, que no tiene que usar el antifaz, pues recuerden que hay diferentes tipos de pérdida de visión. Exacto, y para equipararlos, grados. Todos tienen tapado la vista. Lo único, obviamente, que se le permite ver es a la arquera en este caso. ¿Cómo llegan? Primero Giovanni y después Melissa, me gustaría saber. Yo llego al fútbol para ciegos, lo conocí hace muchos años. Pero bueno, en esta idea de Gonza de empezar a buscar chicas que quieran jugar al fútbol, fue al Julián Vaquero, que es un instituto para personas ciegas, y me había dicho que si quería jugar al fútbol. Y yo en ese momento estaba haciendo atletismo. Así que ignoro. Le dije que estaba en otra. Te clavo el visto, sería. Sí, no, así, no, bueno, no, directamente no contesto, chao. Ignoro. No, le dije que estaba haciendo otra cosa y después de 4 años aparecí sola. Porque... ¿Viste? El que se va sin que le eche, muerde sin que le eche. Claro, aparecí sola y bueno, nada. Y después cambié el atletismo por el fútbol y acá estoy. Claro, o sea, venía de esencia deportiva, pero en otra disciplina. ¿En el caso tuyo, Melissa? En caso mío es mi primera experiencia, en deporte, y el fútbol para ciegos fue mi única experiencia. Ah, arrancaste fuerte, porque hay que arrancar en el arco, creo que de cualquier deporte hay que arrancar de arco. Sí, claro. En realidad yo empecé en el 2011 o 12, cuando recién iniciaba todo. Ah. Iban dos chicas y iba yo, era como que empecé de cero y era muy tranqui. Ya ahora, bueno, el nivel es arriba. Claro. Claro. Meli, ¿y siempre la idea fue dedicarte pura y exclusivamente al fútbol femenino para ciegos? O sea, empecé con... Esa fue mi primera experiencia. Después, con el pasar de los tiempos, conocí amistades que jugaban al fútbol y jugué al fútbol, pero por jugar, por gusto, digamos, por diversión. Pero mi única experiencia y realmente es lo que amo es el fútbol para ciegos. Bueno, tremenda performance. Llegó ya campeona del mundo. Me quiero detener ahora en Santi. Contar un poquito cómo es el rol ese dentro de la cancha, esos ajustes, que por allí nosotros escuchamos algo, pero muy, muy poco, y que es fundamental para que las jugadoras puedan estar ubicadas en, no tanto en tiempo, pero en espacio fundamentalmente, ¿no? Sí, la idea del rol de guía, como decía Meli, todo esto es a pulmón, así que nos tenemos que multiplicar en funciones. Y a mí en cancha me toca ser guía. Yo me ubico detrás del arco rival. Ahí justo estoy chupeando el fondo, peleando por el penal. Sí, sí. Bueno, ahí... Vos sos el que toca los palos también, ¿no? Exactamente, que dentro de función en pelota parada puedo hacer eso que está en la imagen. Perfecto. Que es golpear los postes para dar referencia. Solamente lo puedo hacer en pelota parada. Bien. No lo puedo hacer en pelota en movimiento. Y cuando está el pelota en movimiento, cuando la pelota entra en el tercio, pasando la línea de punto que tiene la cancha de fútbol para ciegos, yo ahí puedo empezar a hablar y ahí mi función es ubicar a las jugadoras que, como lo contaba yo y lo trabajamos sobre instrucciones cortas y no sobre un desarrollo de explicación porque es imposible darle la velocidad de juego. Entonces es entrar por uno, salir por ángulo y pegar. Chao. Ya está. Está claro el tema. Claro. Está claro. Está claro.
Y la agarras en el aire perfecto, Joana, cuando te dicen eso, ¿no? Anda por uno y vos vas yendo por uno, ¿entendés? Como que... Claro. Yo busca ángulo y vas buscando. La sopló el Diego esa pelota, ¿no? Sí. Entró, Pero ahí, alguien la sopló. Che, perdón la ignorancia. Joy, ¿cómo te das cuenta cuando haces el gol? ¿Por los festejos del resto o porque...? En ese caso puntual del penal me di cuenta por el festejo del resto. Ah, claro. Todos gritan, vos decís, claro, fue gol. Yo lo primero que escucho es el ruido del palo. Claro. Porque toca el palo y yo toca dije, palo, ya está. Sí. Ay, entonces, se escuchó, claro. Claro, y después yo escucho como un sonido envolvente y dije, ya está, fue gol. Pero yo caí tarde, yo caí después. De hecho, yo pregunté después cómo había sido, cómo tocó, por dónde pasó y cómo entró, me enteré después. Ese primer gol fue fantástico. El gol de Joana, el primer gol, quedan ahí cuatro. ¿En el último partido? Sí. El partido con Japón. Ahí está. Justo ahí lo estamos repasando, tremendo. ¿Cuatro? Pero mira, claro. Pueden hacer la foto de la famosa foto de Messi que lo persiguen de 5 o 6, lo podemos hacer con Joana tranquilamente. Te pegué zurda. Claro. Mi zurda, no sabes. Bueno, también contra Alemania fue de un gol de mitad de cancha con. Pero no me acuerdo si fue de Joana. También. De la pequeña. De Gracia. De Gracia. Recuperación de Gracia en el campo propio. Sí, gracias. Sí. Y corre 35 metros. Impresionante. Y el primer palo. Impresionante. Sí. Bueno, eso es lo bueno que inclusive entre ustedes también se remarcan, ¿no? Porque quizás nosotros hacemos principal hincapié en Joana y lo que fue la performance en este último partido, que inclusive fuiste la encargada de los 2 goles de nuestro seleccionado. Pero está buenísimo que así como se habla de Joana, se hablen de las mismas compañeras y que son un equipo y que se llega a lo que se llega justamente por la conformación del equipo. Y eso me parece, Gon, que ha sido una labor fundamental en lo que vos venís haciendo con las chicas. Sí, tal cual. Bueno, Joana fue la encargada de hacer los goles, pero para que haya terminado en gol, tuvo que haber todo un equipo trabajando por detrás, ¿no? Las defensoras no dejaron pasar a Sora, que es la delantera de Japón, que nos hizo tantos goles cuando viajamos allá a Japón, y no la dejamos pasar. Solamente una jugada tuvo, que fue gol en el primer tiempo, pero después la contuvimos muy bien, y bueno, todo el trabajo del cuerpo técnico y de los que estamos afuera. Y bueno, fue la encargada de hacer los goles, pero bueno, es un trabajo colectivo de todo el equipo, de toda la federación y todos los que estamos trabajando en esto. Bueno, estamos en la recta final del noticiero, la verdad nos quedaremos charlando un rato largo. Ha sido un placer poderlos acompañar, los vamos a seguir acompañando como medio. Habíamos arrancado nosotros con los murciélagos. Sí. No vamos a decir que vimos el proceso de consolidación porque los murciélagos también arrancaron. Sí, claro, top. Sí. Bueno, y ahora qué lindo poder hablar de las murciélagas también, la consecución de esta medalla y copa. Ahí la estamos viendo en imágenes. El agradecimiento, pues sabemos que están súper cansados y que hayan tenido la deferencia de venir a nuestros estudios. La verdad que nos halaga tener a los campeones del mundo, a las campeonas del mundo. Así que muchas gracias a los cuatro y hacemos extensivo a todo el plantel que se coronó en Inglaterra. Felicitaciones, en serio. Se lo requete contra merecen. Bueno. Gracias. Allí teníamos a los representantes y las representantes de las murciélagas. La arquera, una de las jugadoras de campo, integrantes del cuerpo técnico en lo que ha sido la reciente consagración allí en Inglaterra en el Mundial de Fútbol para Ciegas. ¿Hacemos la última pausa, Lau, te Hacemos parece? Hacemos la última pausa, yo he cargado de emociones, así que quédense del otro lado porque quedamos con la recta final del noticiero.